La tesis es una traducción y una adaptación transcultural y validación de un inventario, la Smartphone Addiction Inventory, para población adulta en español. Lo hemos dividido en tres bloques. El primero sería la traducción y adaptación en sí, que hemos llevado a cabo un modelo multifásico interactivo que consiste en el tradicional modelo de traducción-retrotraducción, pero además hemos incorporado a gente ajena que se encargaba de, la, de ver la comprensión y adecuación de cada uno de los ítems. Luego hemos hecho en la segunda fase una prueba piloto que se hizo aquí en la facultad y que realmente cumplía con dos objetivos. El primero era ver que realmente el, la plataforma que íbamos a utilizar para lanzar el, el inventario eh, funcionaba adecuadamente y luego ver un poco cómo, qué, qué opinaban de ese cuestionario. Y ya la última fase y más larga era la de verificación del inventario. Que entonces se cogió una. Necesitábamos una muestra amplia y eh, pedimos los permisos al rectorado para utilizar una plataforma de aquí de la comunidad universitaria. Y eh, lanzamos el inventario el día 5 de abril. Y la verdad que fue todo un éxito porque obtuvimos en poquitas horas un montón de respuestas. Al final, oh, eh, cerramos la plataforma eh, cuando teníamos 3.004 inventarios y, y con esa muestra ya hicimos el análisis factorial confirmatorio del modelo que obtuvo unos índices de validez y de fiabilidad adecuados pero que quisimos como teníamos una amplia muestra eh, mejorarlos eh, de esta manera con otro, eh, adecuando el modelo a nuestros datos obtuvimos lo que ahora es ya la escala Space Pain que tiene 22 ítems y cuatro factores de análisis, entre los que destaca pues, la tolerancia, el deseo, la interferencia en el sueño descanso y la interferencia en las relaciones del día a día de la vida. ¿Dónde está el uso y el abuso? ¿Dónde está el uso adictivo del uso normal? Entonces, pues con esta tesis lo que hemos querido es construir un instrumento que diferencie a esas personas que hacen un abuso de un uso adictivo. En esta tesis hemos contado con la colaboración de la verdad de toda eh, la comunidad universitaria, porque solo con las respuestas que ha sido con una aceptación grandísima ya solo con eso hemos obtenido nuestros resultados pero aparte de eso pues hemos tenido que tener un grupo de expertos bilingües y un grupo de expertos monolingües que era gente que voluntariamente eh, ha participado en este estudio y por supuesto con la colaboración de mis directores de tesis ser finalista ha supuesto para mí la verdad que una alegría y un reconocimiento al trabajo al esfuerzo a la constancia que, que bueno que tiene hacer una tesis durante cuatro años de vivida así que para mí la verdad que una ilusión.